Tras 6 años juntos, la pareja integrada por Angelique Boyer y Sebastián Rulli ha enamorado a sus fans desde que comenzaron a ser novios y surgió la noticia de que después de varios meses de intentarlo, por fin están esperando a su primer bebé. Una persona cercana a ellos platicó a la revista Televisión Notas que Angelique y Sebastián están que no caben de la emoción y de la felicidad, pues era un bebé deseado, soñado y esperado. El testigo aseguró que el embarazo fue planeado, pues desde hace 2 años que los empezaron a cuestionar sobre cuándo tendrían hijos, y ellos decían que no era el momento, que estaban disfrutándose como pareja, pero el año pasado dejaron de cuidarse para convertirse en padres. Lo platicaron, pues están muy enamorados, muy contentos, y económicamente más que estables. Sebastián le dijo a Angie que tiene 44 años, que está en una edad en la que si quiere seguir teniendo hijos, pues se tiene que aplicar. Tomaron la decisión de que iban a buscar ese bebé y llegó. Contó que Angelique Boyer sintió algo extraño, empezó a sentir náuseas y mareos, así que de inmediato se hizo una prueba casera y salió positiva. La pareja se emocionó mucho, pero querían estar seguros, fueron con su médico y les confirmó la noticia. Sobre la situación laboral de Angelique, quien pronto protagonizará una novela con Andrés Palacios, la testigo declaró que tuvo que hablar con los ejecutivos de Televisa sobre su embarazo. Explicó que al parecer los ejecutivos lo tomaron bastante bien. Angie les dijo que ella sí quería hacer el proyecto, que por algo se había comprometido. Una telenovela por mucho se graba en 3 o 4 meses, así que la puede hacer, agregó. Aunque no se sabe si la actriz se retirará, este será el último proyecto que hará, para luego dedicarse de lleno a su embarazo y la familia que ha formado con Sebastián Rulli. Por su parte, el actor en una entrevista desmintió que su novia Angelique esté esperando a su primer hijo, aseguró que es falso, y dijo: "Mándenle saludos a esa revista que publica mentiras. No es verdad que estamos embarazados". Asimismo, el argentino dijo que está muy feliz con su pareja y no necesitan casarse para estar bien y enamorados.